Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Señores, el día de hoy les voy a grabar un videoblog para que vean la razón por la que he estado desaparecida todos estos días. He estado trabajando muchísimo en mi tienda en línea, Reversible. Y bueno, pues quiero que vean el detrás de cámara de todo. Ya tengo algunos paquetes. Aquí tengo varios paquetes ya listos y sigo empacando. Son como las 11 de la noche. Y mi casa está muy sola, Valentina está durmiendo, Joshua se quedó armando algo en el tattoo shop. Y aquí estoy yo, entonces, empacando. Y nada, señores, déjenme. Ay, Dios mío, que son tantas cosas, me quiero poner al día con ustedes. Demasiadas cosas. Ok, para empezar. Ah, bueno, empecemos con mi amiga. Ya no solamente soy yo en este canal, también tengo una amiga que tiene ahí más de un mes. Fue uno de esos granitos que salen por dentro y que simplemente duelen y nunca terminan de salir. Y bueno, pues me lo pellizqué. Se puso bien horrible. Y ahora es una mancha que vive conmigo aquí en la casa. Y aparte de mi amiga, estaba tomando clases hace un ratito. En Instagram les conté que tomo clases de inglés. Y estaba tomando clases hace un rato. Ay, no puedo con esta que está tan en silencio. Esto es raro, me hace sentir extraña. Y bueno, terminé las clases, me puse a empacar. Hoy tuvimos una oferta de un 10% en toda la tienda, Just Today, con el código. Y hay muchísimas, muchísimas órdenes, aparte de que hay órdenes de la semana pasada, que no salieron a tiempo y estoy empacándola. Todo lo, o sea, empacarlo, me toca a mí, probarme la ropa, hacer las fotos. Ya lo demás tengo personas que se encargan, pero es mucho trabajo. Aparte de mi red social, obviamente. Y creo que por eso es que he estado tan perdida por aquí por YouTube. Y déjenme les cuento también que tengo depre. No, básicamente depre, pero sí he estado muy desilusionada estos días. Hoy es martes, casi 12 de la noche. Y el jueves pasado me hicieron un fraude en mi cuenta de negocios, o sea, de Reversible. Y se llevaron casi $3,000, aparte de que me dejaron la cuenta en menos $1,500. Y tengo ya con hoy estamos 16, eso pasó el día 11, casi 6 días, porque el día de hoy ya casi termina. El dinero sigue pendiente, nadie me dice nada en el banco, tengo atrasado unos pagos. Mi tarjeta está declinando en todos lados que la pasan para órdenes. Entonces las órdenes ahora están atrasadas. Las personas que trabajan conmigo no he podido pagarles. Nadie me responde nada en el banco. El dinero solamente está pendiente. No deja de estar pendiente. Y no sé qué más hacer, en verdad. Y eso me tiene a mí, miren, mal. Muy, muy mal. Porque si la ropa no llega, no hay ropa nueva. Me atraso en todo eso, se atrasan las ventas, se atrasa todo. Y ustedes saben algo, como que estos días que han pasado me han dejado pensando tanto en la gente que hace ese tipo de fraudes. No conozco así como que son amigos ni nada, pero sí he escuchado de personas que hacen como fraudes así. Y es algo tan cruel, porque tú te estás llevando el dinero de alguien que lo está trabajando duro. O sea, cada centavo que uno se gana, yo estoy hablando en mi caso, que yo me gano Reversible, es centavos muy trabajados, muy. Desde hacerme las fotos, hacer las historias, pedir la ropa, durar horas frente a la computadora, porque todavía no puedo viajar a comprarla en persona. Cuando llega la ropa, empacar, yo tengo empacando como 2 horas y algo. Empacar toma mucho tiempo. Y esto no es un video de quejas, es simplemente que necesito desahogarme como con alguien, no sé, y contar lo que me está pasando y que ustedes me aconsejen y me digan. Pero me da demasiada impotencia saber que alguien viene y se entra a tu cuenta. No sé cómo lo hicieron, en verdad. De todas las veces que he llamado, solo me dicen que fueron en persona, supuestamente, con una tarjeta clonada, me imagino, no sé, porque mi tarjeta no ha salido de mi casa. Es incluso una tarjeta que utilizo solamente para negocios. Entonces con esa tarjeta nunca me he comprado nada para mí. Ni la he utilizado fuera de la casa. Más que para pedir por internet. Y las páginas donde yo pido son páginas como que nunca han pasado cosas así. Así que
Nunca digas nunca, pero no creo que sea de ahí que venga el fraude. Y nada, el punto es ese. Y, ¿qué más les cuento? Estoy esperando que Wisi llegue. Hoy le llegaron unas cami bueno, una camilla nueva a la tienda y él se quedó armándola. Y me imagino que es muy difícil porque llegó aquí a la casa ayer, una sola caja pesaba 130 libras. Y vinieron como 10 cajas, una gigante y muchas chiquitas. Entonces son como de ese tipo de cosas que se ve que va a tomar mucho tiempo. Y nada, señores, este es mi despeluque, nada de maquillaje, obvio. Yo casi nunca me maquillo, a menos que tenga que hacer fotos. Y hoy el día estuvo horrible. La semana pasada hubieron muchos días con sol, ya nos sentíamos como en verano, no hacía tanto calor. El domingo recuerdo que salimos y el sol estaba bellísimo afuera, pero estaba haciendo un frío. No sé si aquí se pueda ver, pero tengo la boca como más roja por aquí. Se me dañó la uña que me la pinté ahorita. Y es porque hacía tanto frío como que se me quemó el labio de arriba. Y bueno, pues ayer un frío terrible, hoy frío también, pero la diferencia de hoy es que el día estaba totalmente gris y supuestamente iba a caer nieve, al final no cayó, pero el día estaba muy, muy, muy gris. Y los días así como que yo nunca tengo mucho ánimo. Entonces aproveché, lo tomé para editar fotos que tenía que subir de pieza nueva reversible y me quedé en eso, me puse. Esta cámara dejó de grabar. Yo no sé si eso se grabó, pero les decía que hoy me puse una ropa bien, bien cómoda para estar en la casa, porque básicamente estaba haciendo eso. Y nada, por cierto, hoy en el gimnasio también hice unas historias donde les contaba que soy adicta a la soda, amo la Coca-Cola, amo la Pepsi, amo la soda en general. Y como que estas últimas semanas, cuando salgo al restaurante, nunca pido soda para la casa. Como que nunca tengo soda aquí en la casa. Pero cuando salgo al restaurante, siempre me pido hasta dos vasos. Y cada vez que ordeno comida, Uber Eats, DoorDash. Siempre me confundo con esta aplicación. Siempre pido soda. Y ayer me puse un short para una foto y me quedé sorprendida de la cantidad de celulitis que tengo. O sea, tengo todo esto lleno horrible de celulitis y yo estaba de que yo no lo puedo creer. Y eso es magia. Yo empiezo a tomar soda e inmediatamente me lleno de celulitis. Paro de tomar soda y se me va, pero al tiempito. Entonces, hoy como que me puse esa meta, nada de jugo, nada de nada. Me tomé un chin de jugo, solamente un chin. Y me la pasé tomando mucha agua para que mi celulitis se vaya, además viene verano y pretendo bajar mucho a la piscina. Y nada, señores, ya descansé. Los utilicé a ustedes como herramienta de descanso. Déjenme aquí que sigo empacando. Quiero que vean más o menos cómo es el proceso de empacar. Espero que ahí se pueda ver cómo es el proceso de empacar. Bien, a la hora de empacar, no les quiero mostrar mucho porque ahí están las direcciones de las personas, pero miren, a la hora de empacar imprimo una hoja así como esta. Esta hoja lo que me dice es el nombre de la persona y la pieza que indicó, que ordenó y todo eso. Imprimo también la etiqueta de envío y ahora con esta hojita me dice lo que esa persona ordenó. Aquí mismo voy y lo busco a mi mini almacén. Busco lo que esa persona ordenó, se lo empaco, se lo pongo ahí y se va. Entonces, déjenme ahora que me pongo a trabajar en eso. Hello, señores. Oh my God, este pelo me quedó raro. Bueno, pues nada, les cuento que ahora voy a hacer unas fotos para reversible. Aquí pongo el aro de luz. Voy a montar la cámara. Estoy escuchando un libro. Y bueno, ustedes no saben, pero son casi las 5 de la tarde y ya fui al gym. Hora de hacer fotos. Hoy en día también está bien gris, pero no puedo darme el lujo de hoy también perder el día. Entonces, por eso estoy aquí, working y haciendo estas fotos. Miren mi maquillaje de hoy.
La verdad es que me gustó mucho cómo quedó. Y miren este top que va a estar disponible en reversible. Está demasiado hermoso. Siento que va súper bien con este sombrero. Nada, pues no pierdo más el tiempo antes de que se haga más oscuro y déjenme hacer mis fotitos. Hi everybody. Señores, hoy es... ¿qué hoy? Ah, hoy es jueves. Y déjenme hacerles un update de todo lo que ha pasado para ya despedir este video, porque yo siento que este video solamente ha sido lamentos, lamentos y lamentos. Pero bueno, déjenme les explico. Me desperté hace un rato. Ustedes saben que casi todos, lo primero que hacemos es revisar redes sociales. Pero en mi caso, con todo lo que me ha pasado del banco, lo primero que hago es revisar el banco. Ayer el dinero estaba positivo en mi cuenta, como si nunca hubiese pasado nada. Hoy el dinero está negativo y ya se lo cobraron. Sea quien sea que se robó el dinero, ya se lo cobró y pidieron, fue, yo no sé si yo les conté, pero pidieron en algo de auto y sea lo que sea que pidieron, de casi $3,000, le llegó o le enviaron el producto, no sé, pero ya el dinero ellos se lo cobraron. Y ya hoy dije que el mal tiempo buena cara, porque ya justamente hoy se cumple una semana, eso pasó el otro jueves y ya no puedo seguir dedicándole como mi tiempo y mi energía a eso, energía, sobre todo energía. Y perdón, miren cómo está el día de hoy. Hoy el día está 100% lluvia, o sea, no va a parar de llover en ningún momento. El día se va a mantener así, es súper temprano y miren cómo se ve todo muy oscuro. Por lo tanto, mi prioridad hoy no es ni hacer fotos ni hacer nada de eso, o sea, no. Tengo contenido que puedo subir a mis redes y es reversible. También hay contenido que se puede reutilizar. Déjenme les cuento entonces cuál es mi plan para el día de hoy. Por cierto, no sé si les conté, pero ayer mi cámara se cayó desde ahí hasta allá. Mi cámara de hacer fotos profesionales, profesional. Y se le rompió una pieza y una cosa. Y yo estaba súper asustada porque pensé que se me había roto, o sea, que no iba a funcionar. Pero gracias a Dios prendió. Y bueno, nada, ya me pedí un trípode porque fue que mi otro trípode se rompió. Es que esta semana como que no ha sido muy buena. Por eso ya no quiero seguir hablando sobre cosas negativas, porque siento como que me han pasado muchas otras cosas más y ya no puedo seguir permitiendo que esa energía se siga apoderando de mi vida y de mis días. Y bueno, entonces, les cuento rápido lo que voy a hacer el día de hoy para despedir ya aquí este video. Miren, yo creo que les conté, pero me pedí esto de Dyson y no lo he utilizado. Aquí tengo mucho reguero, cosas que tengo que arreglar, cosas que tengo que organizar. Y esto lo voy a probar hoy porque ayer traté de hacerme unas ondas y no funcionó. Otra cosa que tengo que hacer es organizar esta mesa, que es aquí donde imprimo etiquetas, donde hago los videos cuando me maquillo en Instagram, donde pongo los paquetes cuando me van llegando. Un caos. Y bueno, luego de eso, llegaron cosas nuevas a reversible que tengo que entrarle al sistema. Bueno, ya le entraron al sistema. Solamente tengo que hacer las fotos y arreglar inventario. Otra cosa que pasó fue que llegaron estos pins para las Crocs. Todo, le voy a dejar los links, por cierto. Allá abajo lo compartí por las historias, pero es súper cool compartirlo también por aquí. Fueron para Valentina, pero sobraron muchos y lo estoy utilizando para mis Crocs sucias y sobraron 1,000,000 de pin más. Y ya por último, es básicamente organizar el pequeño almacén de reversible. ¡Oh my God, Valentina! Miren el reguero que Valentina tiene. Y bueno, hoy mi día lo voy a aprovechar para eso, para organizar el almacén y también ahí como que contar algunas piezas que están mal en el sistema. Y bueno, de eso se va a tratar mi día. Hoy todavía ando en pijamas porque me desperté hace un ratito, pero me puse esto porque hoy está bien, bien frío. Y nada, señores, con esto me despido para no hacer este video tan largo y quiero que el siguiente video no sea tan negativo como este. Perdónenme por haberle contado tantas cosas, así como, qué sé yo, como fea, trabajo y cosas así. Pero básicamente así son mis días, no siempre así con cosas como la del banco. Pero así paso yo un día y nadie se entera de eso por Instagram ni por ningún lado. Y por eso quería compartirlo con ustedes. Y nada, me alegro mucho haberme desahogado con ustedes. Cuéntenme allí abajo en el comentario lo que ustedes quieran, hablemos. Y, ay, por cierto, miren lo que tengo en los pies. Me quité el esmalte y como el día está tan feo, iba a ir en la mañana a hacerme los pies, pero ya no tengo tiempo y no me gusta ir con Valentina para esos lugares. Así que nada,
me quité el esmalte y me puse uno de los guantecitos de funda de papel que les conté las historias que compré porque sufro de resequedad. Entonces en esos guantecitos me pongo aceites y luego me pongo unas medias y los pies quedan muy, muy, muy suaves. Y bueno, voy a aprovechar que tengo todo esto por hacer hoy mientras tengo esos guantes puestos. Y nada, señores, recuerden que los quiero mucho. No olviden suscribirse. Perdón por contarles todos mis problemas. Y nos vemos en la próxima.